Good morning, Bridge family. I'm excited to worship this morning. We know that in all things, we have a God who sits on the throne and we can set our eyes on him. Oh, we look to the sun, set our eyes on the Savior, see the image of love. Sing his praises forever. Oh, we look to the sun. The salvation tearing through the dead of night. I see the kingdom burst in the color at the speed of light. Freedom shaking up the atmosphere as the shadows fade into nothing as the day appears. Beyond the skies above, love reaching out. Waking up to kingdom come. I see the hope of heaven shining like the rising sun. Now forever lifted up from death to life. There's no fear in love and no darkness in his endless light. Beyond the skies above, love reaching out for us, the everlasting one, Jesus our God. Oh, we look to the sun, set our eyes on the Savior, see the image of forever. Oh, we look to the sun. Oh, we look to the sun. Beyond the skies above, love reaching out for us, the everlasting one, Jesus our God. Beyond the skies above, love reaching out for us, the everlasting one, Jesus our God. Oh, we look to the sun, say of love, sing his praises forever. Oh, we look to the sun. Oh, we look to the sun. Give you glory for all you've brought me through, and now I'm ready.
bent forward to follow after you. And now I'm ready for whatever you want to do. Your presence is an open door. We want you, Lord. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. In every season, your grace is been enough. And I'm believing the best is yet to come. The cross before me, my hope on things above. And in you, Jesus, the best is yet to come. Your presence is an open door. You, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never around these walls. I thought by now they'd fall, but you have never failed me yet. Waiting for change to come, knowing the battle's won.
Oh, you have never failed me yet. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed me yet. Never failed me.
never fail me. Yes, Lord God, you are the God who never fails, Lord. We have full confidence in you, Lord God, knowing that you are faithful. You are always here for us, Lord. And you've never failed and you never will, Lord. Lord, we praise you for who you are, Father. We worship you in Jesus' name. Man, what a wonderful time of worship. Before Pastor Teresa brings the word today, family, I want to bring you up to speed on a couple of important and really exciting announcements. One is I want to let you know that this week our Zoom groups are relaunching for the fall. We have one on Wednesday night at 7 p.m. with Pastor Reed and Pastor Victoria. Everybody, anybody's welcome for that. And we have one on Thursday morning at 10 a.m. with Pastor Teresa. Again, everybody and anyone is welcome to join that. I want to also remind you that we are hosting our Outdoor Connect groups. Every other weekend, we are either on the Peninsula or on the East Bay. This coming weekend, we will be on the East Bay. All the details for that, including registration information, are on our website. And lastly, I want to let you know that we are excited to announce that beginning this coming Sunday, September 6th, we are moving to a live stream service on Sunday mornings at 9:30. We're excited about this new format, our new set. You're going to begin to see even more of our leadership team as a part of those services. And so we encourage you to tune in at 9:30 on Sunday morning on our website. All the details are there for you. I love you so much, and let's get our hearts ready for the word from Pastor Teresa. See you next time. En español, qué deleite es estar con ustedes nuevamente. Esta mañana es nuestro último mensaje de Enbridge en español y les animo que sigan conectados o conectadas a los grupos pequeños que The Bridge va a estar proveyendo. Tengo el honor de haber estado con ustedes estos últimos 5 meses y gracias por estar con nosotros, gracias por su fidelidad al Señor y esperamos que en este tiempo que hemos estado juntos, que el Señor les dé que hayan podido crecer más su fe en el Señor. Esta mañana vamos a continuar en la serie de El Dios de Esperanza. Y esta mañana voy a estar hablando de Ruth y Noemí. Y mientras usted está reflexionando en esta pregunta, les animo que sean francos, francas con ustedes mismos. Si no hay nadie alrededor suyo, lo puede escribir en sus notas. ¿Qué momento en su vida puede que usted tuvo un desánimo y quiso darse por vencida? Reflexionando en esta pregunta, yo quisiera compartir el tiempo o la temporada. Yo ya me daba por vencida. Y esta memoria que el Espíritu Santo trajo a mi vida cuando estaba estudiando el mensaje para nosotros, fue en los años que estaba atendiendo la universidad. Y en esta temporada, mis padres se habían divorciado. Y el estado mental en de que yo estaba en esos momentos era de que cómo es que mis padres se estaban separando cuando ellos amaban al Señor, cuando ellos se querían mucho uno al otro. Y me acuerdo muy claro cómo el enemigo quiso que yo me diera de vencida, por vencida, en esos tiempos. Yo me acuerdo que el enemigo trajo estas palabras a mi mente y dijo, ¿por qué sigues luchando si las personas que tú amas se dieron por vencida? Y claro, estoy hablando de la perspectiva, de mi perspectiva, cómo yo sentía y la trayectoria que yo estaba pasando. Gloria a Dios por la misericordia del Señor en mi vida. Y gloria a Dios
de que Él mandó a personas a mi vida para que hablaran, para que estuvieran caminando conmigo durante esa trayectoria. Vamos a estar viendo quién era Ruth y quién era Noemí. Así que si están listos para recibir, vamos a orar para empezar esta mañana. Señor, te doy gracias por estos últimos 5 meses que he podido caminar con las personas que tú has mandado, Señor, a mi jornada para esta temporada, Señor. Te pido, Señor, que tú puedas bendecir a cada uno de mis hermanas y hermanos, Señor. Te pido que tú le des sabiduría a cada una para que sigan su fe y que sigan firmes y que puedan reconocer e identificar que tú eres el Dios de esperanza. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Vemos en la historia de que Ruth era una mujer que vivió durante la era de los jueces de Israel. Y aunque los moabitas eran enemigos con los israelitas, ella estaba casada con un hombre judío llamado Malón. Después de un tiempo, su suegro, cuñado y esposo murieron, dejando a las mujeres de esta familia viudas. Noemí, la suegra de Ruth, decidió que volvería a su comunidad, a su pueblo, a su ciudad en Israel, y animó a sus nueras, Ruth y Orfa, a que se casaran de nuevo, que empezaran una vida de nuevo en Moab. Y la respuesta de Ruth fue: porque a donde tú vayas, iré, y donde tú te alojes, me alojaré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, yo moriré. Allí seré sepultada. Que el Señor me haga así, más que el Señor me haga así, y más también si algo que no sea la muerte me separe de ti. Ruth tiene muchos rasgos de carácter admirables. Ella ilustra su lealtad y su compromiso a su suegra y continuar en su fe en Dios después de la muerte de su esposo. Y vamos a ver qué dice la Biblia. Si tienen sus Biblias, abran en Ruth, que es en el Antiguo Testamento. Y leemos en Ruth capítulo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Los hombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén y de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar de sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse de la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada uno de la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como le habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que hayáis descansado cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y oraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías. ¿Para qué habéis ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos?
Volveos, hijas mías, egidos, porque yo soy vieja para tener marido. Y aunque dice, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, otras de esperarlos hasta que fuesen grandes, habéis de quedaros sin casar por amor a él. No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y esto es lo importante que vamos a estar leyendo. Y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú murieras, moriré yo. Allí seré sepultada, así me haga Jehová. Aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo a Noemí, que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. En este capítulo primero que vemos es que Ruth se quedó viuda y la suegra de Ruth se quedó viuda. Eran dos mujeres que estaban viudas, y en esos tiempos, en esas culturas, cuando se quedaban viudas, usualmente si la suegra tenía otros hijos, se podían casar con esos hijos. Pero veamos y leemos que a Noemí le dice a Ruth, yo no tengo más hijos para que tú te puedas casar con ellos. ¿Qué tengo yo que pueda ofrecerte a ti, Ruth, para que te quedes conmigo? Y vemos que Ruth está disponible a romper tradiciones de esas épocas. Ruth tiene la valentía para decirle. Y vemos que Ruth decide honrar a su suegra. No importaban las costumbres, no importaban las tradiciones, no importaba lo que Ruth tenía que haber hecho, sino ella siguió la convicción en su vida para seguir y honrar a Noemí. Y lo que vemos en esta historia de Ruth es de que Dios le da una nueva esperanza, no solo para Ruth, pero también para Noemí, la suegra de Ruth. Vamos a ver tres puntos en donde la vida de Ruth cambia radicalmente de un estado mental y físico que no mira esperanza hasta la trayectoria que Dios las lleva y las renueva con una nueva esperanza. El primer punto de esta mañana va a ser el no tener esperanza. Para Noemí, ella reconoció ese momento, el de no tener esperanza. Ella había perdido toda esperanza sobre su vida. Perdió no solamente a sus hijos, pero también a su esposo. Y leemos en Ruth, primer capítulo, versos 20 al 21. No me llamen Noemí, contestó ella. Más bien llámame Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí? Ahora, el nombre Noemí en hebreo significa agrado. Y vemos aquí en estos versos de que Noemí dice, me voy a cambiar mi nombre porque mi vida ha sido muy difícil. He pasado por muchas amarguras y mi nuevo nombre va a ser Mara, que significa en hebreo amargo o amargura. La suegra de Ruth pasó de ser un agrado a Dios al punto de sentirse con amargura por todo lo que había pasado en su vida. Y lo que me gusta de esta historia, de estos versos, es de que Noemí es franca. No solamente con Dios, pero es franca con todos quienes la rodean.
y pide que le llamen un nuevo nombre. Y lo interesante aquí es de que Noemí no sabía que Dios le había mandado a Ruth para un propósito. Usted, ¿alguna vez usted ha tenido personas en su vida que cuando usted ha perdido su esperanza, ellos llegan en el perfecto momento? Y estas personas caminan con usted en el tiempo más doloroso de su vida. Pero estas personas están ahí con usted, caminando con usted en esta jornada, sin dar consejos o sin decirle que no se tienen que sentir de esa manera. Persona para Noemí fue Ruth. Ruth vio que la suegra estaba pasando por un tiempo muy malo, un tiempo de amargura, y decidió caminar con su suegra en esta jornada. Y déjeme decirle que esta jornada no se miraba bonita. Ruth tuvo que ir a trabajar, pero Ruth en su corazón había decidido honrar a su suegra, sin importarle los retos que vendrían hacia ellas. En las Escrituras encontramos un recordatorio para nuestras vidas que dice en Romanos 8, 26 y 27, además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Déjeme recordarle que todos pasamos por momentos de debilidad. La importancia que la Biblia nos recuerda es a quién recurrimos en esos momentos de debilidad. ¿Tiene usted alguna persona que está caminando en esta jornada con usted que tal vez usted se siente débil? O tal vez deje que el Espíritu Santo camine con usted en esta jornada. Punto 2. Dios nos sorprende en medio de esta jornada que no tenemos esperanza, con el propósito de darnos una nueva esperanza en Él. Vamos a ver el momento que Ruth y Noemí fueron cambiadas radicalmente y recibieron una nueva esperanza para sus vidas. Vamos a estar leyendo en Ruth capítulo 4, 13 al 17, donde vemos cuándo fue ese punto que Ruth y Noemí, la esperanza fue radicalmente, que Dios cambió al no tener esperanza a darles una nueva esperanza en sus vidas. Y leemos: así que Boaz llevó a Ruth a su casa y la hizo su esposa. Cuando se acostó con ella, el Señor permitió que quedara embarazada y diera a luz a un hijo. Entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí, la suegra de Ruth: alabado sea el Señor que te ha dado ahora un redentor para tu familia. Que este niño sea famoso en Israel. Que él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez. Pues el hijo de tu nuera, que te ama y que te ha tratado mejor que 7 hijos. Entonces Noemí tomó el niño, lo abrazó contra su pecho y cuidó de él como si fuera su propio hijo. Las vecinas decían: por fin, ahora Noemí tiene nuevamente un hijo, y le pusieron por nombre Obed. Él llegó a ser el padre de Isaí y el abuelo de David. Lo que sabemos es de que Ruth es parte de la línea de Jesús. La obediencia, persistencia y franqueza que estas dos mujeres tuvieron fueron usadas para traer la esperanza que hoy usted y yo tenemos. A través de la obediencia de Ruth, persistencia de quedarse con su nuera, honrarla, y la franqueza que Noemí tuvo en sus puntos más difíciles, fue de que ahora
tenemos la esperanza de Jesús. Ruth nunca se dio por vencida, aun cuando las cosas se miraban imposibles. Y eso nos lleva al punto 3. Dios quiere renovar nuestra esperanza y que dejemos nuestros viejos pensamientos y que seamos llenos de una nueva esperanza en Él. En Efesios 4, 22 y 23 leemos: Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve con los pensamientos y las actitudes. ¿Qué es lo que Dios quiere que ustedes se deshaga esta mañana? ¿Qué es el pensamiento viejo que Jesús le está pidiendo que tiene que dejarlo? ¿Qué es esa actitud que Jesús le está recordando? Que eso ya no es usted. Eso era tal vez usted en el pasado, pero en esa nueva vida que Él le ha dado, esa actitud ya no va con Jesús. Para Ruth, fue deshacerse de sus propias tradiciones y costumbres que estaban viviendo, de esa cultura del pensamiento que mujeres tenían que regresar a sus propias familias de origen. Ruth tuvo una convicción y siguió esa convicción que Dios le había dado. ¿Qué es lo que tenemos que deshacernos como iglesia para que el Señor nos renueve nuestra mente, para que el Espíritu venga a renovarnos y nos pueda dar una nueva esperanza? Para terminar esa mañana, mi oración para usted esta mañana es de que usted pueda dejar entrar el Espíritu Santo en su corazón para que Él venga a renovar su esperanza en su vida. Que el Espíritu Santo traiga convicción en sus vidas para poder identificar la vida vieja y deshacernos de eso, para poder seguir, para poder recibir esta nueva esperanza que el Señor nos ha prometido. Amén. Oremos para terminar esta mañana. Señor, te doy gracias por la oportunidad de dejarme hablar a estos corazones esta mañana. Señor, te pido que tú traigas convicción a cada uno de estos corazones. Señor, te agradezco por la nueva esperanza que vas a traer, no solamente a estos corazones, pero a nuevos hogares. Gracias, Señor, por los oídos espirituales que han sido abiertos esta mañana. Y gracias por los ojos espirituales que tú estás abriendo en este minuto, en este momento. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén y amén. Gracias por dejarme entrar a sus hogares este último domingo.